Continuando con lo que ya iba diciendo, para ello tenemos hoy a Koldo. Koldo Kasla. Koldo es un investigador y activista en derechos humanos. Es licenciado en Derecho por la Universidad del País Vasco, con especialidad en Derecho Internacional y Europeo. También cuenta con un máster en Derechos Humanos por la Universidad de Essex en el Reino Unido y un máster Fulbright en Estudios Internacionales por la Universidad de Denver en Estados Unidos. De igual manera, Koldo cuenta con más de 10 años de experiencia en el tema de los derechos humanos, principalmente en Amnistía Internacional, que también se dará un poco una pincelada respecto al trabajo que se hace desde Amnistía Internacional. Y pues para terminar sobre Koldo, decir que es editor de un blog que se llama Rights in Context o Derechos en Contexto. Y sin más preámbulos, los dejo con Koldo. Eskerrik asko, Lucas. Zea, gonbidapena egiteagatik eta guztia antolatzeagatik, eta noski Santelmo museo hori ere bai luzatu nahi diot esker hau. Eta noski Amnistia Internazionaleko lagun guztiei, aurpegi ezagun asko ikusi ditut, eta pozik nago berriz ikusteaz. Eta eskerrik asko bai zuei guztiei, gainontzekoei, ona etortzeagatik, solasaldi honetara, honetan parte hartzeko. Bueno, como decía, muchas gracias a todos y a todas por haber venido hoy a esta breve conversación sobre el significado del discurso de los derechos humanos, del trabajo por los derechos económicos y sociales, su vínculo con la pobreza y particularmente en el contexto en el que estamos ahora, que no lo debemos olvidar, este contexto tan complicado, una crisis económica, una crisis financiera. Y una crisis también de modelo, de la manera en la que empezamos a pensar sobre las cosas. Me gustaría hacer una breve presentación porque querría dejar el máximo tiempo posible para conversación posteriormente. Entonces, para que todos estemos un poquito al tanto de la dinámica, yo había pensado dividir esta presentación en tres secciones. En una primera sección, en un primer apartado, me gustaría hablar sobre los DESC, qué significan los DESC, los derechos económicos, sociales y culturales, cómo están reconocidos internacionalmente y, sobre todo, más importante, ir un poquito más allá del marco normativo y pensar en qué supone, qué aporta un discurso de derechos humanos cuando hablamos de cuestiones de políticas sociales, de prestaciones sociales, de redistribución de la riqueza. De cómo acabar con la pobreza, etcétera, ¿no? En un segundo apartado, haré una breve exposición de cuál es el trabajo que ha desarrollado Amnistía Internacional en este sentido, sobre todo desde el año 2001, con una campaña global que quizás muchos y muchas de vosotros también la conocéis, que se llama la campaña Exige Dignidad. Y quería compartir con vosotros y con vosotras las líneas estratégicas, las líneas programáticas de esta campaña global. Y en un tercer apartado es donde me gustaría generar un poquito de debate y de conversación sobre qué podemos esperar de los derechos humanos en estos tiempos de crisis económica, qué podemos aportar desde esta perspectiva, cuáles son los retos, cuáles son los riesgos, si podemos ser optimistas o si no nos queda más que la resignación. Empezando por la primera cuestión sobre el marco jurídico de regulación de los derechos humanos. Los derechos humanos, como sabéis, sobre todo desde la Segunda Guerra Mundial, han sido reconocidos progresivamente en el derecho internacional de los derechos humanos. De hecho, el concepto de derecho internacional de derechos humanos se puede decir que no existía hasta los años inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial, con la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos el 10 de diciembre de 1948. En esta declaración, de 30 artículos, se reconocen tanto derechos civiles y políticos, como por ejemplo el derecho a la libertad de expresión, derechos de participación política, el derecho a no ser sometido a tortura, el derecho a la vida, como derechos económicos y sociales, y también derechos culturales, como el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, etc. Bien es cierto que no están reconocidos en igualdad de condiciones. Más o menos de los 30 artículos, aproximadamente los 21 primeros hacen referencia a cuestiones de derechos civiles y políticos, y aproximadamente desde el 22 hasta el 27 hacen referencia a derechos económicos, sociales y culturales. Y los tres últimos son unos artículos generales que hacen referencia al conjunto de la declaración. Pero más que fijarnos en el número de artículos que se corresponden con cada tipo de derecho,
Lo que importa es que el primero de los artículos que comienza esta lista de derechos económicos y sociales es el artículo 22, en el que hicieron una tarea deliberada de confundir un poquito las cosas. El legislador internacional, la gente que se reunió en Nueva York en el año 48 y en los años anteriores, estuvieron debatiendo sobre cómo incorporar los derechos económicos y sociales. Tenemos que tener en cuenta que estamos en los comienzos de la Guerra Fría, con un bloque que abandera unos derechos desde el plano programático, es decir, en el plano del discurso, y otro bloque que abandera otros derechos. Es decir, Estados Unidos y sus aliados argumenta que los únicos derechos son los civiles y políticos, las libertades civiles, las libertades, la libertad de empresa, la libertad de expresión, etc. Y la Unión Soviética y sus aliados hablan del derecho a la igualdad, de prestaciones sociales, del derecho al acceso a la vivienda, a la salud, etc. Lo cierto es que ni en Estados Unidos se respetaban los derechos civiles completamente, desde luego, ni como no ocurre ahora, ni en la Unión Soviética se respetaban los derechos sociales, pero esas eran las banderas que se intercambiaban. Por eso hubo esa confusión y el artículo 22 se escribió con un lenguaje un tanto confuso, hablando de realización progresiva, de en la medida de los recursos de que dispongan las naciones, hablando de poner todos los medios para lograr progresivamente el desarrollo de derechos económicos y sociales. Y ese lenguaje le hizo a algunas personas pensar que los derechos económicos y sociales son derechos de segunda categoría. Sin embargo, no es así. Y si bien tardó bastante tiempo, 18 años después, se aprobaron dos tratados internacionales. El 16 de diciembre de 1966 se aprobó el llamado Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y ese mismo día se aprobó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Hoy por hoy, más o menos, ambos tratados tienen el mismo número de ratificaciones. Como sabéis, un Estado no está obligado a cumplir con las obligaciones derivadas de un tratado hasta que ratifique ese tratado. Más o menos, ambos tratados tienen alrededor de 160 ratificaciones, que es un número considerablemente alto, teniendo en cuenta que la ONU tiene 193. Hay países que han ratificado uno y no han ratificado el otro, como por ejemplo China, ha ratificado el Pacto de los DESC, de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y hay otros países que, como Estados Unidos, ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pero no el de los DESC. Al margen de estos tratados, y no quiero meterme demasiado en este campo porque es un poquito árido y creo que el quid de la cuestión no está aquí, al margen de estos tratados hubo otros tratados a nivel europeo, a nivel interamericano y posteriormente a nivel africano, donde también se reconocían tanto derechos civiles y políticos como derechos económicos, sociales y culturales. Por lo tanto, hoy por hoy hemos llegado a un momento en el que la pregunta son los derechos económicos y sociales, derechos humanos, para mí está ya respondida. Sí, lo son. La pregunta que queda abierta es, ¿tenemos claro qué es lo que significan los derechos económicos y sociales en comparación con los derechos civiles y políticos? Porque, por ejemplo, cuando un artículo dice está prohibida la tortura, todos sabemos lo que quiere decir, está bien claro. Tendremos que entrar, quizás habrá algunos que digan no, pero es que una presión física moderada, como argumentan algunos estados, no es tortura. Bueno, esa es una cuestión sobre el caso concreto, pero normativamente hablando está claro que la tortura es inaceptable. Sin embargo, el derecho a una prestación de vivienda para unas personas que no cumplan unos ingresos mínimos es un derecho universal. Ahí las cosas no están tan claras. Y yo creo que tenemos que reconocer que todavía queda un poquito de trabajo, nos queda un poquito de trabajo para desarrollar el contenido de estos derechos. Hemos avanzado mucho, sobre todo en los últimos 10 años, pero nos queda un poco de trabajo. Además de todos estos tratados internacionales, a nivel europeo, a nivel de Naciones Unidas, etc., los Estados también han reconocido los derechos sociales en sus legislaciones. Tenemos el caso de España, donde en la Constitución de 1978 se habla en el artículo 10.2 de que se reconoce en el título primero una serie de derechos fundamentales y una serie de derechos humanos, también derechos sociales, bien es cierto que no en igualdad de condiciones, como aclararé luego, pero en el artículo 10.2 se dice que todos los derechos reconocidos en la Constitución tienen que ser interpretados de acuerdo con la Declaración Universal de Derechos Humanos y el resto de tratados internacionales en la materia.
Por lo tanto, el marco normativo, el marco de referencia, siempre tiene que ser la Declaración Universal. Y no lo digo yo, sino que lo dice la Constitución Española. Y también el artículo 96.1 dice que los tratados internacionales debidamente ratificados por España forman parte de la legislación española. Por lo tanto, un juez podría emitir una decisión sobre la base de un tratado internacional que reconoce derechos económicos y sociales. Si no lo hacen, no es porque no tengan ese colchón normativo ahí, sino por otras razones, quizás por falta de práctica, quizás porque los abogados no presenten los casos desde esa perspectiva, etcétera, ¿no? Ahora bien, como decía antes, hay quizás una parte negativa. En la Constitución española no todos los derechos están reconocidos en igualdad de condiciones. Quizás recordaréis las manifestaciones, sobre todo hace unos años, con la bandera del artículo 47 sobre el derecho a la vivienda. Ese artículo reconoce o establece que todos los, no recuerdo exactamente cuál es el literal, cómo está escrito, pero dice algo así como que todos los ciudadanos, o no sé si todas las personas, tienen derecho a acceso a la vivienda. Sin embargo, entonces, eso a algunas personas podría hacerles pensar, bueno, genial, ¿no? Ya tenemos todos cubiertos esa necesidad. Pero lo cierto es que no es así, porque hay que tener en cuenta que la Constitución incorpora ese artículo en un apartado que se llama Principios de la Política Social y Económica, que es la mejor manera que encontró el constituyente, es decir, el que elaboró la Constitución, para decir, ay, no sé si esto es un derecho humano, no sé si me atrevo a decirlo así, ¿cómo podemos encontrar una manera de reconocerlo, pero no del todo principios sociales y principios de la, inspiradores o programáticos de la política social y económica? Por lo tanto, nos queda ahí un poco de trabajo. Nos queda un trabajo en el marco normativo para reconocer los derechos sociales y económicos en igualdad de condiciones con otros derechos. Pero lo cierto es que con un esfuerzo normativo y siempre teniendo en cuenta cómo nos inspira el derecho internacional de derechos humanos, tenemos razones jurídicas, al menos, para reconocer los derechos económicos y sociales en igualdad de condiciones. A los que sean juristas, esto les sonará, y a los que no sean juristas dirán, ¿y qué? O sea, ¿qué me aporta a mí el hecho de que haya unos señores en Bruselas, o unos señores en Estrasburgo, o unos señores en Nueva York, que hagan un tratado internacional que reconozca no sé qué derecho? El marco normativo es importante, pero al margen del marco normativo, los derechos humanos aportan algo más. Y ese algo más es el discurso, el presentar una cuestión, el presentar una reivindicación desde un punto de vista de derechos humanos tiene un valor en sí mismo. Y entre las cuestiones que aporta está, por ejemplo, el hecho de que si reconocemos que un derecho como la salud es un derecho humano, entre otras cosas, nos obligamos a reconocer ese derecho en igualdad de condiciones para todos y para todas. Es decir, si el derecho a la salud, y menciono la salud por poner un ejemplo, porque la vivienda podría ser otro, o los derechos culturales podrían ser otro, o el trabajo, etcétera, pero pongamos como referencia la salud. Si el derecho a la salud es realmente un derecho humano, no podemos reconocer el derecho a la salud para esta parte de la población, para esta mitad del auditorio, y no reconocerlos para la otra mitad. O, por ejemplo, otra ventaja de este discurso de derechos humanos es que nos obliga a prestar mayor atención a los colectivos particularmente vulnerables. Es decir, aquellos colectivos que en un determinado territorio, en un determinado país, sufran particularmente vulneraciones del derecho a la salud, tienen que ser objeto prioritario de las políticas públicas. Y eso lo dice un discurso de derechos humanos, un discurso que deriva de los principios generales del derecho, pero que deriva también de cómo lo hemos ido construyendo esto que llamamos derechos humanos. Otro principio que deriva de este discurso de derechos humanos es que los derechos humanos nos obligan a respetar, a proteger y a desarrollar los derechos, que es lo que los expertos las palabras que los expertos utilizan para decir que los derechos humanos, si yo tengo un derecho a la salud, significa que los poderes públicos no pueden interferir en mi salud. Es decir, si yo tengo un cierto nivel de salud, si yo tengo unas ciertas prestaciones sociales que me garantizan un determinado nivel de salud y sin razón que lo justifique, las autoridades policiales me detienen y a raíz de esa detención
no solo se me priva de mi libertad de movimiento, sino también mi nivel de salud empeora, los poderes públicos están interfiriendo en mi derecho a la salud y por lo tanto no lo están respetando. Esa es una dimensión, eso es lo que todos pensamos habitualmente cuando pensamos en derechos humanos, pensamos que el Estado no interfiera en mi ámbito, en mi espacio personal. Pero hay dos dimensiones más, tenemos la dimensión de proteger, es decir, no solo se consiste en que el Estado no interfiera en mi espacio personal, sino que también que el Estado tiene que poner los medios para que si viene una tercera persona y hace algo contra mí, el Estado me proteja. Es decir, si viene una empresa, y aquí es donde empezamos a hablar de los temas que más interesan, porque seguro que podéis identificar con casos concretos, pero si viene una empresa y se establece, yo vivo en un territorio donde existe una serie de recursos naturales, y viene una empresa y se establece en este territorio, y debido a las prácticas de esa empresa, mi nivel de salud empeora por contaminación o cualquier razón, el Estado tiene la obligación de poner medidas para que mi nivel de salud se mantenga en los niveles en los que está y siempre se desarrolle, ¿no? Una tercera dimensión es que los derechos sociales no tienen un límite. Es decir, los derechos sociales se desarrollan progresivamente. Mi derecho a la salud no termina aquí. Si el Estado tiene los recursos suficientes para aumentar mi nivel de protección de salud, debe continuar. Si pudiéramos cuantificarlo, si nos atrevemos a cuantificarlo, si mi hospital más cercano está a 20 kilómetros de distancia el país en el que vivo es un país sin demasiados recursos económicos, puede estar justificado. Ahora bien, si este país aumenta en su nivel de recursos económicos, no se justifica que el número de hospitales siga siendo el mismo, que yo siga viviendo a 20 kilómetros de distancia en un hospital. Es decir, mi nivel de desarrollo de los derechos sociales aumenta o el objetivo debe aumentar conforme sigan aumentando los recursos de los que dispone este país. Por lo tanto, estas tres dimensiones de respetar, proteger y realizar o desarrollar los derechos. Una consecuencia de lo que apuntaba sobre proteger es que si un país decide, un gobierno decide privatizar una serie de servicios públicos, como puede ser el agua, siempre tiene que velar porque mi nivel de acceso al agua, que es otro derecho social y económico, no empeore. Es decir, la gestión puede ser privada, pero la responsabilidad siempre es pública. El Estado no puede decir, mira, es que yo ya no soy el que presto este servicio de agua, ya todas las tuberías no son mías, la fuente de agua no es mía, el servicio ya no es mío, yo es que andaba en una situación de crisis económica y he tenido que pasársela a una empresa privada, por lo tanto yo ya no tengo responsabilidad. No, esto no funciona así. Cuando hablamos de derechos humanos, el Estado no privatiza los derechos humanos. Los derechos humanos no son un lujo para las circunstancias de bonanza económica, sino que son un derecho para todos y siempre. Insisto, no todos los estados tienen las mismas responsabilidades, porque no todos los estados tienen los mismos recursos, pero hay unas obligaciones mínimas y hay unas obligaciones, sobre todo, de no dar pasos hacia atrás. El Estado no puede justificar no puede exculpar un empeoramiento de mi acceso a la salud porque resulta que ha privatizado el acceso al agua. No, eso no es justificable. Bueno, hay otra, si os parece, podemos continuar después hablando sobre otro tipo de ventajas y quizás inconvenientes que podáis ver de hablar sobre derechos humanos, porque a lo mejor no he terminado de convenceros de que hablar de derechos humanos es una herramienta interesante. Quiero hablar ahora un poquito de la campaña Exige Dignidad. Quiero aclarar que yo no vengo hoy como portavoz de Amnistía Internacional, pero bueno, conozco la campaña Exige Dignidad, he trabajado en el marco de la campaña Exige Dignidad durante muchos años y me gustaría explicaros un poquitín en qué consiste esta campaña de Amnistía Internacional. Hasta el año, Amnistía Internacional nació hace este año 50 años. Hasta el año 2001, Amnistía Internacional trabajaba fundamentalmente por derechos civiles y políticos. Probablemente recordaréis las campañas que siguen existiendo, no es una cosa del pasado, pero las campañas por presos de conciencia, o las campañas en relación con la pena de muerte, o las campañas contra la tortura, que es, digamos, la imagen tradicional del activismo de Amnistía Internacional por los derechos humanos. Sin embargo, en el año 2001, en agosto del 2001, es importante la fecha, Amnistía Internacional decidió dar un pasito más allá
que consistía en mantener el trabajo que se había hecho hasta entonces en relación con los derechos civiles y políticos y aventurarse con los derechos económicos, sociales y culturales. En primer lugar, reconocer que los derechos económicos, sociales y culturales son derechos humanos. Y, en segundo lugar, pensar de qué manera podemos o podía Amnistía Internacional trabajar, aprovechar la experiencia de 40 años de trabajo y empezar a trabajar sobre cuestiones como la salud, como la vivienda, como la educación, etc. Como os decía, esto sucedió en agosto del 2001. Y ya sabéis lo que ocurrió en septiembre del 2001. El atentado en las Torres Gemelas, en el Pentágono, etc. A partir de ahí, toda una involución en derechos humanos, cuestiones que se consideraban superadas, como por ejemplo que la tortura es inadmisible, dejaron de estar superadas en el plano, pensábamos que ya todos asumíamos la tortura no es aceptable, y lo cierto es que hubo gobiernos que dijeron, no, mire, es que la tortura, quizás la tortura no, pero los malos tratos sí, o quizás la tortura no, pero la presión física moderada sí. Entonces hubo que batallar mucho, y Amnistía Internacional tuvo que trabajar sobre temas dedicando muchísimos recursos a temas que quizás en agosto del 2001 nadie pensó que fueran a ser tan necesarios, como por ejemplo Guantánamo. Nadie pensó que Guantánamo, que trabajar sobre Guantánamo fuera a ser tan necesario, que iba a haber casi 700 personas al mismo tiempo detenidas en eso que consideraba Estados Unidos un limbo jurídico. Por lo tanto, Amnistía Internacional tuvo que retrasar un poquito el inicio de una campaña sobre derechos económicos y sociales. La campaña iba a comenzar en el año 2004, finalmente se retrasó un añito, después otro añito, y así al final llegamos hasta el año 2008. Pero por fin llegó la campaña. Y además llegó con una pequeña novedad, porque la campaña no consistía solo en trabajar sobre derechos económicos y sociales, sino que consistía en trabajar sobre pobreza. Identificar la pobreza como una cuestión de derechos humanos. Y ojo, cuando digo identificar la pobreza como una cuestión de derechos humanos, no significa que Amnistía quiere hacerlo sola. Esto es muy importante, porque Amnistía era bien consciente de que era un terreno nuevo para esta organización, pero no era un terreno nuevo para muchas organizaciones. Estoy seguro de que muchas de vosotras formáis parte de organizaciones en las que trabajáis sobre cuestiones relativas a pobreza desde hace mucho tiempo. Mucho antes del año 2001. Entonces, que venga una persona desde Amnistía Internacional a deciros, oye, mira, es que pobreza es una cuestión de derechos humanos. Es como, ponte a la cola. O sea, primero vamos a hablar de lo que hemos hecho nosotros y luego ya hablaremos si es una cuestión de derechos humanos. Por lo tanto, quiero dejar claro que cuando Amnistía empieza a trabajar sobre esta cuestión desde esta perspectiva, desde la perspectiva de derechos humanos, porque es la perspectiva de Amnistía Internacional, lo hace con humildad. Es decir, lo hace con vocación de aportar y, sobre todo, y lo más importante, con la intención de identificar el valor añadido de Amnistía Internacional. Es decir, Amnistía Internacional no viene a hacer lo que hacen todas las demás, porque eso no tendría sentido. Eso no haría más que duplicar esfuerzos y nos haría ineficientes tanto los que están trabajando sobre pobreza como los que empiezan a trabajar en el año 2001. Lo que quiere aportar Amnistía Internacional es ese plus, ese valor añadido, ese bagaje de experiencia de Amnistía Internacional de 40 años sobre derechos humanos, con esta perspectiva de derechos humanos, con conocimiento del derecho internacional, con posibilidades de acceso a lobby político, etcétera, quiere aportarlo al trabajo sobre pobreza. El mensaje clave, el objetivo clave, digamos, la misión en una frase de esta campaña Exige Dignidad es que las personas que viven en situaciones de pobreza puedan reclamar y ejercitar sus derechos. Fijaos que digo derechos, derechos humanos, no hablo de derechos económicos y sociales, porque Amnistía Internacional se dio cuenta de que la pobreza no solo es una cuestión de derechos económicos y sociales. Uno no es pobre simplemente porque no tenga acceso a la salud. Uno no es pobre simplemente porque no tenga acceso a la vivienda. Uno está en una situación de pobreza porque su participación en la adopción de determinadas políticas públicas no está garantizada, porque su voz no es escuchada, porque no tiene la posibilidad de asociarse y de ejercitar su libertad de expresión. Y estos son derechos civiles y políticos. Por lo tanto, la pobreza es una amenaza tanto para el derecho a la salud y a la vivienda como para derechos tradicionales, civiles y políticos. La pobreza nos obliga a pensar de otra manera, nos obliga a identificar un colectivo particularmente vulnerable, que son las personas en circunstancias de pobreza, en situación de pobreza. Hay tres objetivos fundamentales, tres columnas vertebrales de esta campaña Exige Dignidad. Una es el acceso, acceder a los derechos.
Digamos que esto es lo más básico, ¿no? Acceder a la vivienda, reconocer los derechos para todos de manera universal y, de manera, y particularmente para aquellos colectivos que sufren más, como pueden ser los menores, las mujeres, los inmigrantes, los refugiados, etc. Un segundo objetivo es la rendición de cuentas. Es decir, sí, garanticemos los derechos a todas las personas, pero ojo, porque para aquellas personas que no ven garantizados sus derechos, hay alguien responsable por detrás. Hay un gobierno responsable, hay una organización internacional responsable, hay una empresa responsable, hay un conglomerado de empresas. Por lo tanto, no se trata solo de facilitar el acceso al agua, sino también de que aquellos que no permitan que todos accedamos al agua respondan por sus actos. Y una tercera cuestión es la que mencionaba antes, de la participación. No se trata de que vayamos desde el llamado norte global. Esto es una cuestión que las organizaciones de desarrollo lo tienen ya muy asumido y muy aceptado desde hace muchos años. Pero no se trata, no, por si acaso lo quiero reiterar aquí, no se trata de que vaya los salvadores del norte global a proporcionar agua, ni salud, ni vivienda desde nuestros cómodos sillones en casa, sino de poner los medios, empoderar con esta palabra tan grosera casi, empoderar a las personas para que puedan reivindicar ellos mismos sus derechos. Tengo aquí un documento, solo tengo un ejemplar, pero estoy seguro de que pues, si tenéis interés en conocer un poquito más, podéis hablar con Lucas, a quien, por cierto, debería haberlo hecho antes, pero quiero agradecer personalmente por haber hecho posible hoy el que yo venga aquí a hablar con vosotros y con vosotras. Este documento es la descripción de la campaña Exige Dignidad entre el año 2011 y 2015. Y en este documento, que es muy breve, son unas 22 páginas, se describe cuáles son las prioridades de este trabajo, porque corremos el riesgo con esta cuestión de lanzar como mensajes clave y como ideas como muy rotundas y como muy pesadas, pero al final queremos saber esto, en qué se va a traducir, ¿no? Y aquí se concreta un poquito más cuáles son las prioridades. Y las prioridades para estos años son cuatro. Una, justiciabilidad, otra palabra un tanto grosera. Justiciabilidad significa que los derechos, es una cosa, un concepto muy sencillo, que los derechos humanos, es decir, que un derecho sea justiciable, significa que un derecho pueda ser reivindicable ante un tribunal. Que yo tenga cauces por el cual pueda acudir ante un órgano y decirle, señor juez o señor órgano internacional de protección de los derechos humanos, mi derecho social no ha sido protegido y por lo tanto acuso a este gobierno de no haber hecho lo que debe. Esa es la justiciabilidad. Como cuestión entre paréntesis, hay una novedad ahora mismo, que es una cosa que se llama el protocolo facultativo al Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ya sé que suena fatal. Sé que es algo que no va a generar mucho entusiasmo. Hablar del protocolo facultativo para el Pacto Internacional de Derechos Civiles, Económicos y Sociales no suena bien. Pero incorpora una novedad muy interesante, que es crea un órgano por el cual los ciudadanos de los países que hayan ratificado este tratado podrán acudir a un órgano internacional y decirle mi derecho social X no ha sido protegido, he reclamado ante la administración de mi país, no me han hecho caso, he ido por la vía judicial y he llegado hasta la máxima instancia judicial en mi país y no me han hecho caso, solo me queda usted. Este tratado ya ha sido adoptado, fue adoptado en el año 2008, pero por ahora no está en vigor, porque necesitamos que haya 10 países que lo ratifiquen para que entren en vigor. Atención, novedad, España fue el segundo en ratificar este tratado. España no suele estar, a diferencia del fútbol, no suele estar muy en vanguardia de ratificación de tratados. Digamos que no es un país demasiado veloz en poner en marcha el procedimiento de ratificación de tratados internacionales de derechos humanos. En este caso fue una excepción. Y en buena medida fue porque hubo muchas organizaciones en España que hicieron lobby con los partidos políticos para que este tratado se ratificara. El primero, si no recuerdo mal, fue Ecuador. El segundo fue España, el tercero ha sido Mongolia y en la lista hay unos cuantos países latinoamericanos y algún país europeo como Portugal y Finlandia antes de las últimas elecciones en ambos países que han dicho que están por la labor de ratificar el tratado, pero todavía nos queda trabajo por hacer. Por lo tanto, la justiciabilidad es uno de los objetivos para estos próximos cuatro años. Segunda cuestión, salud materna y derechos sexuales y reproductivos. Tercera cuestión, derecho a vivienda, asentamientos precarios.
y desalojos forzosos, es decir, cómo reconocer el derecho a la vivienda y el derecho a la protección del domicilio en aquellos lugares en los que parece que no hay vivienda, pero sí que la hay, porque la gente vive ahí, aunque parezca mentira que vive ahí, pero en asentamientos precarios, en barriadas, la gente vive ahí y tienen tanto derecho a la vivienda como podemos tenerlo todos nosotros que podemos vivir en pisos. Por lo tanto, esa es la tercera prioridad. Y la cuarta prioridad, la rendición de cuentas para las empresas transnacionales y para las empresas que cometen abusos de derechos humanos, ¿no? Esta es una cuestión también bastante novedosa porque, como veis, estoy todo el rato hablando de políticas públicas, de agentes públicos, de gobiernos, de estados, etcétera, ¿no? Pero hoy por hoy, sobre todo hoy por hoy, las empresas tienen una gran responsabilidad. Las empresas son responsables de buena parte de los abusos que se cometen a los derechos humanos en el mundo. Sin embargo, los derechos humanos tradicionalmente están pensados desde la perspectiva de los gobiernos, porque son los gobiernos los que discuten los tratados en Naciones Unidas, porque son legisladores los que adoptan leyes, porque son los gobiernos, a fin de cuentas, los que tienen que ratificar los tratados, pero tenemos aquí una pequeña contradicción. Porque son ellos los que asumen los compromisos, pero buena parte de los responsables son las empresas. Entonces, cómo salvar esta paradoja es uno de los retos que Amnistía Internacional tiene en esta campaña Exige Dignidad. Y aquí quiero llegar a la tercera parte de mi presentación, que es lanzar una pequeña reflexión, una breve reflexión y quizás buscar un poquito la reacción de vuestra reacción, que es en qué lugar estamos ahora mismo en este contexto de crisis. Hemos estado hablando del discurso de derechos humanos, tanto de las leyes como de los principios. Hemos estado hablando de la movilización, es decir, de esta campaña, del trabajo en asociación de Amnistía Internacional con otras organizaciones internacionales, del trabajo sobre pobreza, que muchísimas organizaciones de todo el mundo han venido desarrollando y siguen desarrollando desde mucho antes de que Amnistía Internacional trabajara sobre pobreza. Por lo tanto, tenemos discurso, leyes, etcétera, tenemos movilización y ahora tenemos, en este contexto de crisis económica, lo que los expertos en movimientos sociales llaman una oportunidad política. Es decir, ¿esto es de aquí o es de fuera? Aprovecho y bebo. Bueno, ya. No sé qué hago. Así tenemos un poquito de tiempo para reflexionar sobre el impacto de la crisis sobre los derechos sociales, que está muy bien pensado. Simplemente, quería decir que tenemos ahora lo que los expertos en movimientos sociales llaman una oportunidad política. Es decir, si los derechos sociales son importantes, los son importantes siempre, ya lo sé. Pero sobre todo en un momento de crisis, en un momento de tantas amenazas por todas partes, en un momento en el que los debates y las noticias sobre economía han pasado de las hojas salmón a la portada, es cuando realmente tenemos que plantearnos muy seriamente de qué estamos hablando, ¿no? Es ahora realmente cuando los derechos humanos y los derechos sociales son más importantes, cuanto más trabajo tenemos que hacer. Sin embargo, tenemos una paradoja aquí, porque como decía antes, los derechos sociales son derechos de realización progresiva. Es lo que antes cuando se hacía esa comparación, ¿no? De cuanto más recursos tiene un gobierno, más obligaciones tiene en relación con los derechos económicos y sociales, siempre manteniendo un nivel mínimo, unas obligaciones mínimas. Pero si estamos en una situación de crisis y los gobiernos lo pasan peor, sus obligaciones en relación con los derechos sociales también deberían reducirse, ¿o no? La pregunta va más bien en relación con desde dónde hacemos el análisis. Desde una perspectiva jurídica, desde una perspectiva de esos tratados internacionales de los que os he estado hablando y de los principios del discurso de derechos humanos, esa debería ser la conclusión. Realización progresiva, si vamos un poquito para atrás, pues también quizás nuestro nivel de reivindicación de los derechos sociales pues también debería ser un poquito más modesto. Ahora bien, la pregunta que quiero plantear aquí es, y esto lo hago desde luego al margen de mi pertenencia a la Organización de Amnistía Internacional, es desde una perspectiva de política económica,
hemos llegado quizás a un punto en el que tenemos que plantearnos la pregunta, ¿es posible mantener este modelo económico y nuestro compromiso con los derechos humanos al mismo tiempo? Es decir, ¿podemos aceptar un modelo neoliberal, un modelo de política económica y de economía política neoliberal y al mismo tiempo mantener un compromiso consistente con los derechos humanos? Es una pregunta muy gorda, es una pregunta que yo mismo no sé si me atrevo a formular porque no tengo la respuesta, pero creo que es una pregunta que deberíamos plantearnos, que los activistas por derechos humanos, que los activistas por la causa contra la pobreza, deberíamos plantearnos. No digo que tengamos que responderla hoy, no digo que tengamos que responderla en un plazo determinado, pero creo que particularmente en este contexto de crisis económica, con su impacto que tiene sobre el modelo en el que vivimos, es ahora el momento de hacernos esta pregunta. Así que os la hago a vosotros. ¿Tiene alguien alguna pregunta para hacer? No tiene por qué ser necesariamente en relación con este último punto, puede ser cualquier otra cuestión. Lo digo porque si empezamos con este último punto, bueno, estamos aquí esta mañana al desayuno. Yo tengo una pregunta. En medio de toda esta paradoja, en la que los sectores más vulnerables cada vez son más vulnerables y en crisis aún más, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Crees que va a ser posible, digamos, en el caso de la justiciabilidad, lograr algo, que se llegue a algún día a que los derechos sociales, económicos y culturales se puedan exigir en un tribunal? Yo creo que sí, y esta es otra de las paradojas del discurso de los derechos humanos, porque no he incidido mucho en el tema de la justiciabilidad, pero en los últimos 10 años ha habido avances en la justiciabilidad de los derechos económicos y sociales. Ha habido avances a nivel internacional, como hablaba antes del protocolo facultativo al Pacto Internacional de los Derechos Económicos y Sociales y Culturales. Vamos a tener pesadillas esta noche con este nombre. Ese ha sido un avance porque se ha adoptado un tratado, tardaron 12 años en discutirlo, finalmente se adoptó y, como he dicho, todavía no se ha ratificado por 10 estados, todavía no ha entrado en vigor. Pero eso es una novedad. Pero más importante aún, ha habido novedades en el reconocimiento de los derechos sociales a nivel nacional, en los tribunales de los estados. Por ejemplo, pues países significativos donde ha habido una cierta sensibilidad, uno de ellos es Colombia, la Corte Constitucional de Colombia ha tenido una cierta sensibilidad, de hecho es quizás el único órgano jurisdiccional colombiano que tiene una cierta sensibilidad hacia los derechos humanos, la Corte Constitucional de Sudáfrica, que de hecho responde al contexto post-apartheid, cuando terminó el apartheid en la adopción de la nueva constitución en el año 94, los legisladores y los actores sociales se dieron cuenta, asumieron que el apartheid no respondía únicamente a un odio de los blancos hacia los negros, respondía también a patrones sociales, a patrones de acceso a derechos sociales, de que unos tenían más y otros tenían menos. Para acabar con el apartheid era necesario acabar con las condiciones sociales que respondían a eso. Y establecieron una constitución que era muy progresista en el reconocimiento de los derechos sociales como derechos humanos, muy avanzada. Y la Corte Constitucional tardó un poquito, alrededor de 7 años, pero desde el año 2001 sobre todo, ha tenido una jurisprudencia muy sensible a los derechos sociales, con algunos altibajos, etcétera, pero ciertamente se han dado pasos hacia adelante. O también el Tribunal Supremo Indio. Es decir, hay algunos pasos adelante en la justiciabilidad de los DESC. Pero ahí es donde voy con la paradoja, ¿no? Si bien en el plano del reconocimiento de derechos sociales como derechos justiciables vamos hacia adelante, seguimos estando en una crisis. Y en una crisis en la que los derechos sociales sufren particularmente. ¿Y qué os voy a decir que no sepáis? Entonces, quizás esa respuesta jurídica nos es insuficiente. Importante, pero insuficiente. ¿Alguien que quiera hacer algún comentario?
No sé si Aitor querrá hacer una aportación al respecto. Voy a empezar con este segundo porque quiero aclararlo porque me parece muy importante. No quería decir, como estamos en situación de crisis, dejemos de reivindicar los DESC o dediquemos menos tiempo a trabajar por los DESC. Todo lo contrario, de hecho, creo que en situación de crisis es cuando más tenemos que reivindicar los DESC porque es cuando más falta nos hacen. Lo que quería decir es que, en relación con los derechos, hay unas obligaciones, algunas obligaciones son inmediatas, y algunas, en relación con los derechos sociales, económicos y sociales, algunas obligaciones son inmediatas y otras obligaciones son de realización progresiva. Una obligación inmediata, por ejemplo, es que no haya discriminación. Independientemente de los recursos de un Estado, no puede ser que los niños sean escolarizados y las niñas no. Imagínate que un gobierno dijera, no, mira, es que yo tengo recursos, bueno, que dijera y que lo probara, esa es otra, ¿no? Pero yo tengo recursos para la mitad de los niños, para proporcionar educación a la mitad de los niños. Y he decidido que van a ser los niños los que tengan educación y las niñas no. No, eso no es aceptable. Eso no es aceptable. Otra obligación inmediata es tomar medidas. Es decir, independientemente de los recursos que tú tengas, lo que no puedes decir es cuando llegue a un nivel de PIB o de renta per cápita X, empezaré a hacer cosas. Ahora ratifico el tratado, pero como soy pobre, pues tranquilamente me quedo haciendo otras cosas y dentro de 10 años, cuando ya tengan ciertos recursos, empezaré a trabajar, que es más o menos lo que dijo Singapur desde que se independizó en el 59. No, eso no es aceptable. O sea, aunque no llegues a unos objetivos X, empieza a trabajar desde hoy. Esa es tu obligación. Pero parte de las obligaciones que derivan del título derecho a la vivienda, sí que son de realización progresiva. Y ponía el ejemplo de los hospitales. Cuantificando las cosas, siempre es un poquito peligroso cuantificar los derechos, porque el derecho a la salud no consiste en tener un hospital a 10 kilómetros. Si fuera tan sencillo, o a 8, o no significa que porque vayamos, no significa que porque tenga un hospital a 8 kilómetros en lugar de 10 necesariamente estemos mejor. Hay muchas más variables. Pero imaginemos que solo dependiera de la distancia a un hospital, o del número de médicos. Pongamos la distancia a un hospital. Si un país como Finlandia, o un país como Suecia, no se le puede exigir que tenga la misma distancia de todos los ciudadanos al hospital más cercano que la distancia que puede haber en Sierra Leona, porque ambos países no tienen los mismos recursos. Es decir, el derecho a la vivienda para ambos países no significa lo mismo. Ambos tienen que reconocer, antes tienen que proteger los derechos sociales, ambos tienen que proteger el derecho a la salud, ambos tienen que asegurarse que no haya discriminación, pero no se le puede exigir la misma prestación social a ambos. Porque incluso si hubiera el gobierno más predispuesto posible en Sierra Leona, desgraciadamente no llegaría al nivel de Suecia. Eso es lo que quería decir. Ahora, reivindicarlo, siempre, pero que el contenido vaya a ser el mismo para todos los países, pues no, porque la realidad es que no todos los países tienen los mismos recursos. Quizás deberíamos trabajar para que los tuvieran, pero lo cierto es que ahora mismo no los tienen.
La otra cuestión de Iñaki me parece fundamental, y sí que es cierto, y yo mismo he caído en esa trampa. La crisis económica y la crisis de modelo no es una crisis para todos, no todos la sufrimos igual. De hecho, China sigue creciendo un 8%, mientras aquí a duras penas llegamos al 1% si es que llegamos. Entonces, no es lo mismo. Países como los llamados BRICS, Brasil, Rusia, India, Sudáfrica y China, estos son países que están teniendo un crecimiento económico excepcional en los últimos 10 años, un crecimiento en torno al 6, del 6 al 10% cada uno de ellos, además de muchos otros países sudamericanos. Incluso cuando nosotros lo pasábamos tan mal, ellos lo pasaban tan bien. De hecho, puede que haya en cierto modo una cierta correlación, al menos en cierto sentido. Por lo tanto, económicamente hay muchos países que están haciendo mucho mejor que nosotros. Pero ellos tienen otros problemas en derechos sociales. Por ejemplo, en Brasil, tenemos en el año 2014 el Mundial de Fútbol, ¿no es así? Y en el año 2016 las Olimpiadas en Río de Janeiro. Debido a esos, este tipo de eventos deportivos normalmente requieren una serie de infraestructuras, una serie de actividades de desarrollismo que tienen un impacto directo en las comunidades. Leía recientemente un artículo sobre Porto Alegre, donde va a celebrarse algunos de los juegos del Mundial de Fútbol o en las inmediaciones de Porto Alegre. Porto Alegre quizás lo recordaréis porque es donde se inició a principios de los 90 esta iniciativa de los presupuestos participativos. Y Porto Alegre, en base a estos proyectos desarrollistas por el Mundial de Fútbol, estiman que quizás haya 50.000 personas que sean desalojadas de sus casas. Y entonces el artículo hablaba sobre cómo casar un presupuesto participativo en el que la gente se involucre en cómo gastamos nuestros recursos y que al mismo tiempo haya 50.000 personas en la localidad que tengan que ser desalojadas, ¿no? A esto me refiero, son amenazas a los derechos sociales, en este caso al derecho a la vivienda, que quizás nosotros no lo vemos porque no es previsible que haya 50.000 personas que sean desalojadas en Euskadi a corto plazo, sin embargo en otros países sí. Tienen un crecimiento económico, Brasil tiene un crecimiento económico excepcional, pero tiene unos problemas de derechos sociales que no son los nuestros. Otra cuestión que quería hablar es la primavera árabe, un movimiento generalizado, un movimiento de acción colectiva que ha traspasado fronteras de una manera muy rápida y con un impacto excepcional, que no se comprende únicamente por una cuestión de geopolítica o que no se comprende únicamente por una cuestión de ciudadanos que sufren represión de gobiernos dictatoriales, sino que también responde a problemas sociales, también responde al aumento de los precios, también responde a las circunstancias de trabajo, a las condiciones de trabajo en determinados sectores productivos, etcétera, ¿no? O sea, no tienen, en países del norte de África, no tenían necesariamente los mismos problemas de crisis económica que tenemos nosotros, pero tenían otros. O, por ejemplo, el movimiento ciudadano en Israel en estos momentos, ¿no? Tienen otros problemas que no responden a la crisis económica, pero que también ponen en amenaza los derechos económicos y sociales. Pero sí que estoy de acuerdo, Iñaki, en que no deberíamos generalizar. No todo el mundo está igual que estamos nosotros, pero desgraciadamente en cada lugar podemos identificar amenazas unas u otras a la situación de los derechos económicos y sociales. Pero gracias por la aportación. ¿Alguien se atreve con la última pregunta? Hola, Racha León. Yo tenía tres cuestiones. Una, hace no mucho escuchaba a Eduardo Galeano cuando estuvo en Sol y luego en Barcelona. Decía, dentro de un montón de cosas interesantes que decía, que hay mucha gente encarcelada, por ejemplo, por defender, pues, por ejemplo, campesinado de la Amazonía, por defender derechos de los que hemos estado hablando, pero que todavía no hay ni un solo banquero o gente responsable de esta crisis económica que hemos mencionado que haya pasado por la cárcel. Entonces, me gustaría saber, bueno, tú has mencionado también y para mí es fundamental, yo sí creo que el Estado debería ser, bueno, creo en un Estado fuerte, pero la realidad es que el Estado hoy en día apenas pinta nada, ¿no? Entonces, ¿con qué herramientas contamos para ir contra empresas o contra este tipo de personajes a nivel jurídico o si realmente no tenemos nada que hacer? La segunda cuestión tiene que ver con lo que para mí son las causas o que generan la pobreza o unas cuantas, ¿no? Y, por ejemplo, nos encontramos con mecanismos como la deuda externa o las reglas comerciales
injustas para la mayoría de la población, que paradójicamente yo creo que no implican una inversión de dinero, porque cuando hablamos de terminar con la pobreza normalmente hablamos de dar dinero, la solución no creo que vaya por ahí. Entonces creo que esos derechos, para cumplir con esos derechos no deberíamos, no tenemos por qué, no hace falta que estemos en bonanza económica o no. Entonces creo que esos se están vulnerando también sistemáticamente, por ejemplo en el propio gobierno vasco que firmó una ley, la Carta de Justicia y Solidaridad con los Pueblos Empobrecidos, en los que también se comprometía a su parte de cancelación de la deuda externa y que no se está cumpliendo, ¿no? Entonces, creo que es una herramienta que desde las ONGs trabajamos o tratamos de trabajar mucho desde ese enfoque de derechos, pero que nos damos siempre contra la pared. Y por último, me gustaría, si puedes, porque hablamos siempre de derechos desde la perspectiva individual, pero si pudieras contarnos algo más sobre derechos como colectivo, ¿no? Tanto de pueblos como comunidades o... Y ya me voy a callar. La primera pregunta sobre qué herramientas contamos en relación con empresas, y hacía referencia a los banqueros, etcétera, como decía antes, es un área complicada. Es un área en la que se empieza a trabajar desde hace relativamente poco. El pasado verano se aprobaron en Naciones Unidas las que se llaman las directrices RAGI, sobre responsabilidades de las empresas. Raggi es un profesor de Estados Unidos que ha sido el relator especial o el experto independiente de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos. Y después de una serie de debates con agentes sociales, etc., él recopiló estas directrices que, según él, recogen cuáles son los principios derivados de este derecho internacional de derechos humanos, cuáles son las obligaciones para las empresas. Desgraciadamente, para muchos expertos y para muchas organizaciones de derechos humanos, entre otras Amnistía Internacional, este marco era insuficiente. Y era insuficiente porque no daba ese pasito adelante de empezar a identificar a las empresas como responsables. Hablaba de derecho a acceso a reparación, hablaba de avanzar en la participación de las personas que sufran las vulneraciones, los abusos de derechos humanos, pero no hablaba de identificar responsables. Y esa es la clave, ¿no? Por un lado, porque es complicado. A ver cómo digo esto. Es complicado atribuir a un determinado, en nuestro caso de contexto de crisis, es complicado atribuir a un banquero una responsabilidad por abusos de derechos humanos. Es decir, es complicado identificar a los directores ejecutivos de una serie de bancos la responsabilidad por la situación de crisis económica en la que están tantos países ahora mismo. O incluso podríamos ir más allá y la situación de pobreza en el mundo. Ese enlace, esa consecuencia lógica, no es tan sencilla de hacer. Es complicado. Mientras que, desde la perspectiva de los gobiernos, siempre es complicado, pero también es un poquito más sencillo, porque atribuimos una responsabilidad a los poderes públicos. Los poderes públicos tienen, desde el momento en el que son elegidos, o aunque no sean elegidos, desde el momento en el que son poderes públicos, tienen una responsabilidad automática, es así como concebimos el Estado, tiene una responsabilidad automática por el bienestar de las personas. Si una persona no tiene bienestar, los poderes públicos tienen responsabilidad. Mientras que los banqueros no concebimos un modelo en el que los banqueros tengan esa responsabilidad. No digo que no se pueda hacer, digo que es complicado. Y, sin embargo, hay algunos avances. Por ejemplo, hubo un caso en el año 2006 en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se llama caso Ximénez López contra Brasil. Y en este caso era un caso de privatización de una, si no recuerdo mal, era un centro hospitalario psiquiátrico en el que una persona, Ximénez López, había sufrido una serie de abusos, una serie de abusos continuados, horribles. Y la respuesta que dio Brasil al principio fue, mira, este centro hospitalario es un centro privado, está muy mal lo que le han hecho, pero no es mi responsabilidad. Y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si alguien tiene interés, luego podemos hablar y os puedo pasar el enlace, dijo claramente que
ese caso hace referencia al derecho a la salud, derecho a la salud mental en este caso, y por lo tanto el gobierno no puede decir simplemente, mire, es que este no es asunto mío porque es un centro privado. No, no, será un centro privado, la gestión será privada, pero en última instancia la responsabilidad del derecho a la salud de esta mujer, de Jiménez López, es suya. Por lo tanto, usted tiene que responder. Además, el caso es interesante porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene un concepto un poquito distinto al concepto que se maneja en Europa sobre reparaciones. En Europa, el Tribunal de Estrasburgo, cuando habla de reparaciones, normalmente habla de dinero. Es decir, si una persona sufre torturas, pues el gobierno es condenado a pagar 50.000 euros o 60.000 euros o 100.000 euros y ya. Mientras que en el sistema interamericano también se hace referencia a una cantidad económica, pero también se buscan otras alternativas, como por ejemplo, creo recordar que en este caso concreto, a lo mejor me equivoco, pero creo que recuerdan que en este caso concreto parte del edificio de este centro psiquiátrico recibió el nombre Jiménez López. No sé si fue un aula o no sé si fue una sección del hospital, recibió el nombre Jiménez López. Era una manera de reparación simbólica. No digo que sea una reparación suficiente y no era la única reparación, había otras maneras adicionales de reparación, en ningún caso va a ser suficiente, pero con esto quiero decir que es una manera un poco diferente de reparar, simplemente como nota. La cuestión de la deuda externa, en general la política de cooperación y el caso del Gobierno Vasco, de la ley del Parlamento Vasco, vamos a ver, la cooperación al desarrollo hay muchas maneras de hacerla. Una de las perspectivas es teniendo en cuenta los derechos humanos y los principios de derechos humanos como la igualdad, etc. Ahora, que en este contexto de crisis económica estamos viendo pues, realmente las políticas públicas de cooperación al desarrollo qué importancia tienen para los gobiernos. Es una de las primeras cuestiones que se cortan, ¿no? El gobierno español viene cortándolo a los últimos 3 años. Sin embargo, hay otros países que la mantienen. Por ejemplo, el gobierno británico, David Cameron, asumió el compromiso, en el momento en que fue elegido, de mantener el objetivo establecido por ley, adoptado durante el gobierno laborista, de llegar al objetivo del 0,7% del presupuesto. Bueno, el objetivo de Naciones Unidas es 0,7% del PIB, pero bueno, el objetivo del gobierno de Cameron era llegar al 0,7% del presupuesto en cooperación al desarrollo. Y David Cameron, casi diría, pese a ser un líder conservador, dijo: esta es una cuestión que vamos a llevar adelante. Luego la letra pequeña es que parte de ese dinero se destina a financiar proyectos en Afganistán, etcétera, que se corresponden con la política exterior del gobierno del Reino Unido. Pero lo cierto es que el gobierno del Reino Unido, pese a tener unos problemas económicos de no llegar a de no pasar del 1% de crecimiento en los últimos 2 años, lo cierto es que bueno, mantiene ese compromiso de 0,7. Otros no. Ya sé que la cooperación al desarrollo no es únicamente dinero, no es una cuestión solamente de aportar, también está el tema de la cancelación de la deuda. Otra cuestión que tenemos novedosa es este compromiso o esta apuesta que ha hecho la Comisión Europea recientemente por una tasa a las transacciones financieras, que quizás es una cuestión más hecha de cara a la galería, sabiendo que las instituciones europeas en estos momentos no están pasando por el mejor momento y bueno, pues hacen una declaración programática a favor de algo que saben que nunca se va a aprobar. Quizás esa es la lectura más razonable que se puede hacer, pero lo cierto es que bueno, la Comisión Europea ha hecho este compromiso por una tasa a las transacciones financieras que recuerda a la tasa Tobin, que para los que no estéis familiarizados con el término, consistía en aplicar una tasa a todas las transacciones que superaran una cierta cantidad, todas las transacciones normalmente especulativas financieras, y destinar ese remanente a proyectos de cooperación al desarrollo. La Comisión Internacional no ha explicado para qué serviría ese remanente, pero sí que ha hecho esta apuesta. Pero como digo, quizás podríamos hacer la lectura de que lo hace porque no hay otra manera de sacar la cabeza en este contexto de crisis para la Comisión Europea. Y luego la cuestión de los derechos colectivos, que es muy interesante. Sí, sí que es cierto que cuando hablamos de derechos humanos normalmente hablamos desde una perspectiva individual. Esa es una de las razones, es decir, derecho individual, subjetivo de cada uno de nosotros. Esa es una de las razones por las que, sobre todo la primera mitad del siglo XX, en el siglo XIX, había muchas personas que eran críticas con el concepto de derechos humanos, consideran que era algo inservible porque ellos consideraban que lo prioritario eran los derechos colectivos como grupo. Por ejemplo, estoy pensando en los primeros movimientos obreros. Karl Marx mismo hacía la crítica a los derechos humanos como porque él entendía que los derechos humanos es un concepto en negativo, es decir, un concepto de yo tengo derecho contra alguien, frente a alguien, y él tenía esa concepción de una sociedad armoniosa, armónica, en la que nadie tenga que reivindicar los derechos porque todos seamos felices en el paraíso comunista que él tenía en la cabeza.
Por lo tanto, sí que ha habido muchas críticas a la concepción subjetiva de los derechos humanos. Hay algunos cambios, por ejemplo, desde la perspectiva de los derechos de los pueblos indígenas, con el convenio de la OIT 169 de 1989, donde se reconoce una serie de derechos subjetivos a los pueblos indígenas en tanto en cuanto pueblos indígenas, no únicamente cada una de las personas que forman parte de la comunidad, sino el pueblo en sí mismo, derechos de participación de la comunidad, etc. La Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas del año 2007. Hay algunos avances, o por ejemplo, el reconocimiento de derechos de las minorías, no solo los miembros de unas minorías culturales o religiosas, sino también en tanto en cuanto minorías, o desde luego el reconocimiento del derecho de libre determinación, etcétera. Son derechos colectivos que quizás sí que estoy de acuerdo que cuando hablamos a veces se nos olvidan y no los tenemos tan presentes. Sí. Bueno, pues yo creo que podemos dar por terminada ya. Muchas gracias, Koldo. Muchas gracias, Koldo.